Muy buenas noches, queridos colaboradores, televidentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, aquí en Instagram, en Facebook y en YouTube. Eh, aquí en nuestro programa Política Económica RD, muy buenas noches. Estamos ya en eh, víspera de inicio de las clases y aquí en República Dominicana, la semana que viene ya iniciamos la clase y algunas empresas gubernamentales están enfocadas principalmente en el Ministerio de Educación y demás, eh, entregando útiles y principalmente las herramientas tecnológicas para que los jóvenes, los niños que y adolescentes que se van a conectar y utilizar esas herramientas puedan tenerla a tiempo. Un servidor Juan Jiménez, y el día de hoy tenemos un tema bien interesante, queridos colaboradores. Tenemos en el tapete muchísima información, le damos la bienvenida al iPhone 14, que ya anda por ahí, eh, algunas imágenes tenemos, trae algunas mejoras que satisface algunas de las necesidades, algunas herramientas, principalmente la parte de seguridad, pero lo esperamos a fin de que pueda traer eh, buenas nuevas. La, hemos visto algunas informaciones del lugar por ahí de él y algunas otras cosas buenas que tenemos en, en, en el tapete. Bien, el tema central de nosotros acá en esta sesión de tecnología, lo que debe saber sobre la búsqueda privadas online. Hay ciertas informaciones, ustedes saben, los diferentes buscadores, dicho sea de paso, informamos que están Google Chrome, Safari, de la parte de iOS, tenemos eh, Bribe, tenemos también eh, Google Chrome. Cuando usted se loguea allá buscando cierta información puede ser de correo electrónico, puede ser buscando cualquier tipo de información. Ustedes saben que esas informaciones que nosotros ponemos, correo electrónico, Facebook, entramos a diferentes redes sociales que tenemos. Esas informaciones se almacenan en un lugar, principalmente Internet se encarga de almacenar todas esas, esas informaciones que son bien sensibles, que son confidenciales, pero no son divulgadas. Ahora bien, hay muchísimas personas, eh, eh, aquellas personas que quieren hacer daño, los, la ciberdelincuencia que está en el tapete, y la parte de seguridad es muy importante en esto. Ustedes saben que eh, esas informaciones están propensas. Si alguna persona que quiere hacernos daño de una u otra manera puede hurgar, puede buscar esas informaciones y divulgarlas, tener nuestras credenciales que son eh, sumamente importantes para nosotros. Siempre hemos destacado en, en nuestro programa, aquí hemos hablado de la parte de seguridad, tener eh, contraseñas robustas utilizando caracteres especiales, también actualizaciones. Y, y seguridad de dos, a dos pasos para que puedan tener acceso, usted pueda tener una mayor seguridad su con sus credenciales. Vuelvo, informo y reitero que el bien más caro que tenemos, el bien capital más caro que nosotros tenemos en la actualidad, en mi punto personal, es la información. Es incalculable la información y si está vulnerable con contraseña con y, y, y a cualquier tipo de este que podamos poner un poquito fácil y sencilla pueden hurgar, pueden socavar aquí, buscar informaciones sensibles de nosotros, financieras y demás, y confidenciales. Y para eso tenemos que tener, tener mucho cuidado. Estos navegadores, los más populares, como mencioné, eh, eh, usted puede navegar eh, tanto normal como privado o de modo incógnito. Ahora bien, muchas personas me han preguntado, bueno, pero de modo, de modo incógnito, cuando yo me deslogueo de esa información, o cierre esa sesión, toda esa información se borra y, y no la guarda. Esto es algo que, que hay que tener cuidado, porque eh, usted sabe que cuando usted hace una consulta, usted se loguea, por ejemplo, a Hotmail, Gmail o, o cualquier red social, puede ser que tenga en, en, en modo incógnito. Ahora, cuando tú hace una consulta, manda una información, usted manda a, hacer, a buscar una información que solicitó, esto va al servidor a servidor de X compañía. Ponemos el caso real, un caso real, tú te logueas a Hotmail, haces una consulta con el correo eh, fulano de tal@hotmail.com hotmail.com y te lo con tu contraseña. Esa información es un llamado que tú estás haciendo para que te traiga a tu pantalla tu correo electrónico para ver tu, para ver tu correo. Ahora bien, en modo incógnito, tú haces esa consulta a un servidor que es la gente de Hotmail o de Gmail o de cualquier red social y esto se queda almacenado. Al que va a irse almacenado también, ¿no? eh, eh, aunque son seguros sus servidores, si alguna persona malintencionada en el momento en el momento en que tú te logueas a, a ese correo, una persona puede entrar y puede a, a tener un tipo de sabotaje y de buscar y de poder tener esas credenciales tuyas, lo puede lograr. No es tan seguro, y yo utilizo mucho eso cuando me logueo a ciertos, en ciertos lugares que no son mi computadora personal de modo incógnito, cierre si sesión de una vez. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Para esto nosotros recomendamos que debemos, eh, eh, cuando nosotros habilitamos el modo de navegación privada, eh, son los más adecuados para proteger tu historial web de otras personas que usen el mismo dispositivo. A veces nosotros utilizamos dispositivos de otra persona y a veces lo dejamos abierto, se nos, se nos olvida, pero también eh, eh, esas informaciones se guardan si tú le dices que te la guarda o te la almacena en ese dispositivo. Mucho cuidado con esto. Eh, hacemos un llamado para que las personas puedan tener cuidado cuando se logueen, no dejar sesiones abiertas, independientemente de que esté logueado como incógnito. Eh, sur efecto, es cierto, cuando usted se loguea de modo incógnito en una computadora o, o en cualquier navegador, web, estas informaciones, este historial se borra cuando tú cierras sesión. Pero vuelvo y reitero, reiteramos que cuando tú haces ese llamado, él, él hace esa consulta, ese servidor externo que está en X lugar, y se almacena esa información, claro está. Ahora, si esa información tú no sabes si está segura allí en esos servidores. Eh, 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 y es bueno tener cuidado con esto. Para esto, los modos privados también tienen una capacidad limitada cuando se trata de direcciones IP. Por ejemplo, a ti te pueden eh, 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 rastrear por tu IP. Si usted, por ejemplo, eh, eh, se lo queda desde Afganistán o de cualquier lugar, de, de cualquier parte del mundo, eh, tu dirección IP, que es única de Juan Jiménez, ellos te pueden eh, ubicar y también pueden sabotear, te pueden, eh, 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 se puede decir por ahí entrar. Eh, los ciberdelincuentes pueden entrar sin permiso y urgar y entrar en su información y verla y no más bien hacerle daño. Ustedes saben que hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, en, en ese tipo de seguridad, debemos de cuidarnos. Hoy en día la seguridad es lo más importante en ese aspecto tecnológico. Y recordándole también que esta parte, otra, otra limitación cuando se trata de este servicio, es cuando se inicia sesión en cualquier sitio. Cuidado con esto, donde usted se loguea. Eh, las personas que estén eh, eh, interesadas, muchas personas que estén interesadas en formarse en esta parte de, de la información, de la información, pueden inscribirse en varios, muchos, hay muchos cursos y muchos lugares donde pueden eh, tener acceso y pueden eh, certificarse sobre estas herramientas, tienen costo, algunos son, son free y la tecnología hoy en día está se está avanzando y principalmente esta parte de la seguridad. Bien, eh, sin más nada por el momento, cuidemos nuestras informaciones, utilicemos eh, 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 contraseñas robustas, utilizando caracteres especiales para no caer en manos ajenas, manos despiadadas que quieren engañarnos y ultrajarnos nuestras informaciones. Estas son algunas informaciones de las búsquedas online que ustedes hacen, pueden ser privadas o también sin ningún tipo de, 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 de privacidad de, 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 de estar pri privada y pueden tener acceso a estas informaciones. Bien, por el momento Juan Jiménez se despide de esta sesión de tecnología. En breve regresamos con nuestro compañero Pedro de los Santos en nuestra en la parte de eh, en su programa política económica RD. Eh, ahora vamos a comercial y regresamos en breve. Muy buenas noches.